Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estéis bien. Vamos a comenzar con el número 8 del equipo 7. Me encantó el nuevo capítulo. ¿What the? Lo que no entiendo, que lo dije en Twitter, es cómo son hermanos si este es elfo o duende y hermano no es humano. ¡Miacone! ¡Miacone! ¡Qué hermosa! ¡Hermosa! Con las caras que puso, por favor, me mató. Mi hija, Belemer, me mató. Me mató con las caritas, con Sniper, interna accidentalmente. Se puso a llorar, y yo con su... No pudo, me mató, te lo juro. Bueno, nos cuenta también el pasado de este, de mi hermano. Supuestamente en el accidente, en la explosión, Warlock le salva la vida, pero para que se convierta en su esclavo. Bueno, Sniper supone que este es hombre lobo y está casada con una mujer, como dijo la hija, hombre, es una mujer duende nana o algo así, o elfa nana, no sé, y ha salido una humana, ¿sabes? Warlock, ¿no? Mi hija, pues, está jugando ninja, como siempre. Si no, se puede estar visitando la tumba. También. Aquí Nillo se reúne con este pavo. El pavo, no mujer, pavo, es un hombre. Es un hombre, es una mujer, es un hombre. Que da información secreta que puede tomar a bien o mal. Y que al final dice, me da igual que el como todo. En cualquier caso, me va a ayudar. Bueno, se reúne entonces en un bar. Y si no, se va a comer food. Mi Akane y Sniper quieren comer rollitos de primavera. Y a nada más que le da igual, el jefe invitaba a todo. Estuvo súper bonito el capítulo, fue muy tranquilo. Esto al final que te dejó impactado, pero por lo demás fue tranquilo. Capítulo número 8. Bueno, archivo número 8. 8 pies en... no me acuerdo qué ponía. 8 pies, escape de 8 pies. Un día Belemer fue de compras mientras que hablaba con Kiryu a través de un mini dron dragón. Sin embargo, cuando salió de la tienda, un hombre desconocido lo llevó de repente a un automóvil. ¡No! ¡Mi hija! El miembro de Tokunana, bueno, el equipo, el miembro de 7, lo tomó inmediatamente y se trasladó a buscar a Belemer a mano. Pero había pocas pistas y no se pudo determinar la ubicación. Por otro lado, Belemer y Kiryun encontraron cierta cosa en una habitación cerrada. ¡Mi hija! ¡Devuelve a mi hija! Nos dice el jefe, vos, aquí está en modo dragoncito. La drogan. Bueno, le echan un spike y la marea a mi hija. Nillo está en la oficina, por lo que se ve. Y Chinose y Nancy están hablando. Se ve como un poco asustado. Y sería a la vez a Nanatsuki. Miakane, obviamente, me acaba de volver loco. O sea, que Belen es como su hija, básicamente. O sea, que o se va a desesperar a buscarla, obviamente. Por supuesto. ¿Vale? Me he estado aquí. Bueno, Sniper está enviando una información sobre dónde se aprecia Belemer y todas esas cosas, imagino. Luego Ichinose está aquí. Se puto amo, como siempre, o sea, su mente es privilegiada. Pues por cierto, tiene un poder de mente que puede borrar cosas, algo así, dijo el otro pavo, no lo sé. Mi hija está aquí. Ninja de escala. Perdón. pero. ¡Oh! ¡Lo has cortado! ¿Quién ha sido? Le matamos todos a por él. Ya sabéis, chicos, matadlo. Han herido a mi hija y la han desnudado encima, pero bueno, por favor. Vale, decimos porque... Claro, le dice Ichinose-chan. Es verdad, en el restaurante dice Ichinose-chan, la camarera. Y todos se quedan en plan de ¿eh? Y después Belemer cambia de tema, empezamos con el jefe. Y se olvidan todos de repente. Y claro, aquí vemos una imagen del antiguo miembro del otro pavo, del hermano de Nillo. Con Ichinose y con la... chica esta con la camarera. Algo tiene que ver, porque se ve, ¿no? En fin, ya lo veremos. Tengo miedo, Algo se desarrolló, estoy que supuestamente no ha intentado acabar ya en nada, es lo que han dicho. Que no se intentó acabar en nada. Y si no, se dijo eso a Natsuki, la tumba, con el jefe delante. Y por cierto, el poder que le dio el jefe también dice que depende de si sabes usar o no. Todo dependerá de ti, y se lo dice Ichinose y todo, que él le dio el poder. Pero bueno, en fin, estoy flipando yo. Muchas cosas, muchas cosas. Video número 8.
Y habla mi. Yotsukita La ruta de escape de Tsubis. Encima habla mi hija Meremer. Yo es que ya me puedo morir. Igual te he pasado a Blue Ocean, pues en este habla mi hija. Yo me puedo morir en paz ya. Oh, Dios mío, mátenme. En fin. Así que nada más. Uy, me duro. Así que nada más. Yo que lo dejo, vale. Hasta la próxima. Kimika o boku ni, Kimika o boku ni, oshiete kureta.